fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en el centro de Guadalajara. El hallazgo lo realizaron policías municipales tras recibir un reporte de una persona inconsciente en el puente peatonal ubicado en el cruce de Avenida Hidalgo y calle Baez Alzaga, junto a Ciudad Creativa Digital. A su llegada, autoridades encontraron a un hombre entre 25 y 30 años sin vida y con varias horas de evolución cadavérica. El cadáver, el cual en el sitio no se pudo determinar las causas de su muerte, fue trasladado a la morgue metropolitana donde se le practicará la autopsia de ley. Agresión a balazos arroja 5 heridos y una persona muerta en el Salto, Jalisco. Los hechos ocurrieron esta madrugada sobre la calle Donato Núñez entre carretera Alverde y Francisco Villa, cuando según autoridades 6 personas, todos hombres, fueron interceptados por varios sujetos quienes sin mediar palabra les dispararon en repetidas ocasiones. En el lugar quedó sin vida uno de los 5 heridos, mientras que el resto fue enviado a distintos puestos de socorro para su atención médica. De los causantes, solo se sabe que huyeron con rumbo desconocido a bordo de una camioneta en color rojo o tinto, según testigos.